La doble moral del fútbol argentino. Sí, exactamente así como lo oye. Usted sabe y lo ha visto porque, bueno, la televisión no engaña y nos trae a todos partidos de fútbol de Europa, de la MLS, de nuestro país, muchos de Sudamérica. Y nos damos cuenta que el fútbol sudamericano se sigue manteniendo en ese machismo retórico y constante en donde ir a la cancha de fútbol es de hombres y las mujeres que van allá a ellas. Todavía sigue en Argentina esta costumbre, yo digo que es una costumbre sana ante las circunstancias, de que si usted quiere ir a un partido de fútbol y está ahí como turista, va con el concierge del hotel y él le ayuda a que pase un minibús, pues, por usted y por otros, y lo lleven al estadio de River o al estadio de Independiente, a mí me ha ocurrido, a una zona segura. Pero una zona segura es una zona enrejada, así con reja de estas de gallineros, si me permite decir, malla ciclónica. Ese es el fútbol que vive el aficionado, llamémoslo de alguna manera, el fanático, el extremista, que hay que ser así. Se tiene que traer la camiseta, se tiene que pelear con el de enfrente. Buenos Aires es un centro de fútbol impresionante, hay estadios por todos lados. El Gran Buenos Aires sería como el estado de Buenos Aires. Lo mismo, y se tienen contradicciones como las de el barrio de Avellaneda. En el barrio de Avellaneda está el Independiente de Avellaneda y está el Racing o la Academia. Bueno, el Racing que, por cierto, porta los colores de la selección argentina, así como el León de la selección mexicana. Usted puede ir caminando, son unas 4 cuadras de un estadio a otro. Y, bueno, la rivalidad existe, pero la rivalidad de todos puntos de vista. Este es, pues, el entorno del fútbol argentino. ¿Por qué le digo esto? Porque un argentino, Marcelo Bielsa, hace un no mucho tiempo, dirigiendo al equipo del Leeds. ¿Por qué fue Marcelo Bielsa, admirado Marcelo Bielsa, extraordinario personaje, a dirigir en la segunda división de Inglaterra? Pues porque quería tener el reto de ascender a un equipo, al Leeds en este caso. Aquel partido, quizás es un tema que ustedes y yo conocemos, porque se volvió viral, aquel partido entre el Leeds y el Aston Villa, en donde iban 0-0, de ganar ese partido, el equipo de Marcelo hubiera ascendido en forma directa a la Liga Premier y no ir a la repesca como tuvo que hacerlo. El partido muy trabado, de pronto hay una jugada en donde un futbolista del equipo de Aston Villa queda tendido en el suelo. No sé si estilo argentino, en donde hay que quedarse así para hacer tiempo, o de verdad estaba lesionado. Los jugadores del equipo de Bielsa hacen como, amagan como que se van a detener, pero el partido era tan tenso y se jugaban tanto que decidieron continuar la jugada y anotar el gol. Se armó una mini bronca, si me permite decirlo, en el campo y afuera del campo, hasta que Marcelo Bielsa, el técnico del equipo de Leeds, ordena, no pregunta ni dice, ordena a sus jugadores que se dejen anotar un gol. No es la primera vez que ocurre, pero sí en este nivel y en estas circunstancias. Y en esto que es, yo le diría que el fair play a la máxima potencia, bueno, los jugadores dejan pasar y el partido terminó 1-1. Al final del juego, por supuesto, Marcelo Bielsa, que no lo hizo por la fama, no lo hizo por aparecer. Quienes conocemos a Marcelo Bielsa de muchos años, aquí poco tiempo, pero hizo escuela, ¿saben dónde? En el Atlas y también en el América. Dirigió a la selección argentina, de la que se retiró cuando él quiso. Sí, campeón olímpico en Atenas 2004 y después, como les digo, adiós a la selección argentina. Y los retos en Europa y los retos en Argentina. La selección mexicana lo buscó, lo ha buscado y yo creo que lo sigue buscando. Pero Marcelo se ha rehusado, pues, porque no comulga en su estilo de ser con quienes han dirigido al fútbol mexicano. No es ni bueno ni malo, simplemente ha sido. Pero le voy a recordar algo en este tema y me voy a salir un poco de Argentina para irme a la selección mexicana de fútbol. Jugaba la selección nacional, yo tuve fortuna de estar ahí, en Arabia Saudita, en la Copa Rey Fahd, que a la siguiente edición se convirtió en la famosa Copa Confederaciones. El equipo mexicano enfrentaba a Dinamarca. Teníamos el partido prácticamente asegurado. Era ya de eliminación directa.
que faltaban 5 minutos. Fue aquella ocasión en que a Jorge Campos, José Antonio García, entonces director de selecciones nacionales, le entregó el uniforme de portero que traía la marca ABA, la marca de, en todo caso, de la marca que vestía a la selección nacional, y le entregó una sudadera negra que Jorge no se quiso poner, se quería poner la de colorines. José Antonio García lo amenazó, se hicieron de palabras, yo estaba ahí presente afuera del vestidor, nadie me lo platica, y lo que hizo Jorge Campos fue cortarle el letrerito y recortar las mangas y así salió a jugar. Eran esos tiempos de la selección nacional de Miguel Mejía Barón. Faltando 4 o 5 minutos con el partido controlado, la selección nacional, Miguel Mejía Barón los hacía jugar y los apuraba. Y hubo un momento en que el balón salió de la cancha y algún jugador del equipo mexicano iba por el balón y Miguel lo apuró. En otro momento hubo un foul en contra del equipo mexicano y Miguel lo hizo levantarse. Cuando prácticamente no había nada, nos empatan penaltis y adiós. Y muchos le preguntábamos a Miguel, había que ser cancheros. El que se cayó se debía quedar tirado. ¿Por qué no hicieron tiempo cuando ese balón salió? Y él dijo, por algo que está olvidado. Estamos hablando de los años 93, 94, por allá. Y dijo él, por algo que se nos ha olvidado, que es el juego limpio. Miguel Mejía Barón en México es un campeón del juego limpio. Y si no ha dirigido últimamente, pero está ahora con Tuca, que ha sido su pareja en muchos, muchos temas futboleros. Bueno, pues es porque así es Miguel Mejía Barón y así siempre así. Roberto Saporiti, aquel que fue técnico en México, formador de aquel Necaxa, usted lo recordará, en el León, en fin, también le resta méritos a Bielsa. Y usted ve las declaraciones de gente de hoy, de ayer y de antier del fútbol argentino y ninguno le da a Bielsa su lugar, quizá uno o dos por ahí. ¿Por qué es esto? Otros dicen desde Argentina, es que hay que ver el contexto. Aquella es la Liga Premier. La respuesta tendría que ser, no hombre, el fútbol es el fútbol. En todos lados. Y si es el fútbol del más alto rendimiento y del más alto nivel, es igual que el fútbol que juegan los niños. El caso Neymar, usted se acordará que ha sido la burla de todos y seguirá siendo por muchos años después de sus papelones allá en Rusia. Tirándose, doliéndose. Ya nadie le crea ni con una rodilla rota a Neymar. Pero ese es la gran contradicción, la doble moral, que se vive más que en ningún lado en Argentina. Este es el punto medular. Lo que hace Marcelo Bielsa, siendo el fair play de los fair plays, arriesgando inclusive toda una temporada y un ascenso directo, no es reconocido en Argentina. Ah, pero la mano de Dios, ¿qué tal? Hasta hay una estatua de la mano de Dios. Hasta hay una estatua de una de las trampas fenomenales más grandes del planeta y que incidió en el resultado. Alguien me diría, ¿y aquel gol con el que Inglaterra le gana a Alemania, el gol que no entró? No fue una trampa, el árbitro no lo vio. No había el VAR, que de todas maneras se equivoca. Entonces sí, en la repetición y sobre todo no en la transmisión de la televisión, que había pocas cámaras y pocos recursos, sino en distintos otros películas, ahí sí se vio en aquella ocasión, pero no fue una trampa. Puede haber otras trampas, sin duda, el Mundial de Corea estuvo lleno de errores arbitrales, pero la mano de Dios es deidificada en Argentina, esa es la doble moral. Y por supuesto, en ese partido, Diego Armando Maradona hace uno de los grandes goles en la historia, no solo de los mundiales, sino del fútbol, aquel en donde se lleva a todos, que después lo replicó Lionel Messi, pero pues Lionel Messi no es Maradona, Lionel Messi no ha ganado un título del mundo, Lionel Messi, uno de los grandes del fair play, pero no encaja con esta naturaleza exageradamente machista y qué le podría decir, y fuera de sentido del fútbol argentino, que en esto del fútbol espectáculo se ha quedado años luz detrás, incluso en nosotros. No hay estadios nuevos en Argentina que tengan la comodidad de los estadios de Estados Unidos o de Europa o de México, porque los estadios son para las barras. Esa nefasta costumbre que llegó a México y ojalá se erradique toda esa violencia, pero eso es otra cosa. Entonces tenemos las dos caras de la moneda.
el argentino, pero quítele el argentino, el gran técnico Marcelo Bielsa, fiel a sus principios de siempre. Yo se lo equiparo con Miguel Mejía Barón en nuestro país, fiel a sus principios de siempre. Hace lo que tiene que hacer, porque él sabe que no es justo lo que hizo su equipo. No existe ningún reglamento que diga se tiene que detener el partido y hay que echar el balón para afuera. Eso está en el fair play, en las reglas no escritas del juego, ¿sí? Bueno, Marcelo Bielsa las cumple a cabalidad y seguramente en el vestidor le explicó a sus jugadores o lo regañó al final de cuentas. Es el estilo de Bielsa. Ah, pero el fútbol argentino no sabe de esto, ni entiende de esto, ni lo quiere aceptar. ¿Por qué? Porque viven en sus barras, en su trampa, en lo que ellos llaman, no trampero, canchero. Es el fútbol canchero, que tristemente, como los argentinos tienen una gran calidad y en el mundo están dispersados por todos lados, es tristemente mucho de lo que copian los niños y los jóvenes y el fútbol llanero y las divisiones inferiores. No hay argentino que se precie de serlo, que no esté cuando se lo pongo como técnico, como muchos que han venido a México, y el propio Ruggeri, y Gallego, y tantos otros, el mismo Antonio Mohamed, cuando está ganando con un equipo, ve que ya llegó hasta ahí, y ya está buscando irse a otro lado. Bueno, ahí está el caso de Mohamed, no es malo ni bueno, es así. Pero cuando se trata de, ¿qué le puedo decir?, de exaltar los grandes valores, y no estoy parándome en un púlpito, los grandes valores, no, los argentinos rechazan al gran Marcelo Bielsa, que por cierto, bajo su tutela, en 2004, Argentina se llevó el oro olímpico. Y en ese oro olímpico, recuérdeme usted otro título después de ese para la selección argentina. Por cierto, ahí estamos iguales, ¿eh? Porque nosotros también tenemos un oro olímpico. Esa es la doble moral del fútbol argentino. Y no van a salir de ahí equipos siempre quebrados, equipos que deben dinero, equipos, porque el fútbol espectáculo no ha trascendido como en otras partes del mundo. Y le platico la última del fútbol argentino. La gran final de la Copa Libertadores. El clásico de clásicos de clásicos de Argentina. No del mundo. Boca Juniors contra River debió jugarse en España. Y ahí fueron por hordas los argentinos. ¿Quién fue el ganador de eso? España, Madrid, los restaurantes, los hoteles, los transportes, porque ahí sí se portaron bien, por cierto. ¿Quién fue el gran perdedor? El fútbol argentino. Ese que vive en la doble moral. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.